Comienza el Festival de la Canción de Eurovisión 1983. Desde la capital secreta de Alemania, Múnich, señoras y señores, José Miguel Villán les desea muy buenas noches. Ejemplo, pueden irse relajando frente al televisor mientras desfilan numerosas estampas germánicas en las que quedarán reflejadas catedrales, montañas, lagos, bulevares, verdes praderas, trajes regionales, castillos, fiestas populares, palacios, vacas, puentes y hasta cisnes. En Múnich hace esta noche un clima veraniego no exento de perfume navideño. El festival eurovisivo que Televisión Española va a ofrecerles en directo se desarrolla en el pabellón olímpico Rudi Selmayr Hall, donde se encuentran ya 3.200 espectadores. El realizador de la filmación será Rainer Bredmann, antiguo cantante de opereta. La dirección musical corre a cargo del compositor alemán Dieter Ray. La presentadora elegida para este acontecimiento es Marlene Scharell, quien, a la manera de Norma Duval, empezó siendo estrella en el Lido de París. En nombre de la Unión Europea de Radiodifusión, Frank Smith es la persona encargada para vigilar el cumplimiento de las leyes por las que se rige este concurso. Recordemos que este festival se celebra desde el año 1956, aunque España no se incorporó al mismo hasta 1961. Desde entonces han participado los siguientes intérpretes españoles: Conchita Bautista, Víctor Balaguer, José Guardiola, los TNT, de nuevo Conchita Bautista, dos veces seguidas Rafael, Maciel, ganadora del Gran Premio en 1968 y que acaba de enviar un telegrama a Remedios Amaya. Después estuvo también Salomé, galardonada un año después, justo cuando ganaron tres concursantes más y el festival se celebraba en Madrid. Julio Iglesias, Karina, Jaime Morey, Mocedades, Pérez, Sergio y Estíbaliz, Braulio, Vicky, José Vélez, Betty Misiego, Trigo Limpio, Bakeli y finalmente Lucía. Este año nos representa Remedios Amaya. De 12.000 emigrantes españoles que residen en Múnich, siguen muy de cerca este festival. Aunque a algunos de ellos también les guste la música de Mahler, no por eso han dejado de acercarse a nuestra representante para desearle lo mejor. Y la prensa muniquesa, más familiarizada con la música de Bach y Strauss, ha destacado la calidad del tema que representa España y la originalidad de Remedios Amaya. Remedios ironiza con las palabras de Juanita Reina: que pocas vamos quedando. Dice que ya está harta de todo este contubernio y tiene ganas de regresar a Sevilla para sumergirse en los últimos suspiros de la Feria de Abril. Esta católica baviera no se olvida de las efemérides de este año: centenarios de Lutero y Marx, cincuentenario del momento en que Hitler se convierte en canciller y edifica su dictadura, consolidación reciente de Strauss, quien la otra noche recibió a las delegaciones eurovisivas para agasajarlas con un mitin. Y no obstante, este ámbito barroco y casi mediterráneo ha acogido con delicadeza especial a los representantes de los 20 países que concurren a la 28ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión.
Ya estamos en el pabellón donde va a celebrarse este festival. Por favor, procuren ustedes tomárselo con parecida tranquilidad a los espectadores, sin dramatismos ni ataques al corazón. Es un festival más. Es una cita con la música europea de consumo a la que España acude siguiendo un rito, pero con un tema no de supermercado, sino de calidad y a todo riesgo. El resto es espectáculo. Entre ese espectáculo y su mirada, usted es libre de apasionarse, permanecer indiferente, bostezar o soñar. Van saliendo los países participantes. Acaba de salir Francia, lo hace ahora Noruega. Uno a uno, todos van a ir ocupando el escenario del festival para dirigir un saludo de bienvenida a los espectadores. Como pronto verán, abundan este año numerosas lolitas, predominan los colores chillones y cierto desenfado general. Mucho sufriría Manolo Escobar con tanta minifalda. Ahí está el cortejo. Francia, repetimos, Noruega, Gran Bretaña, Suiza, Italia. Sale ahora Turquía. No lo olviden. Y en España, con Remedios Amaya, que ha cambiado 4 o 5 veces de traje y que por fin ha recurrido al que apareció en televisión. Suiza. Finlandia. Grecia. Netherlands. Holanda. Yugoslavia. Chipre. República Federal Alemana, totalmente aclamada por el auditorio. Dinamarca. Israel. Clamor variopinto en la sala también. Portugal. Austria. Bélgica. La Belgique. Luxemburgo. Y finalmente, Luxemburgo. Good evening, ladies and gentlemen. La presentadora Marlene Scharell, ataviada de princesa austrohúngara, les está dando a ustedes las buenas noches.